¿Qué tal, amigos de Lima Per Cápita? Bienvenidos a nuestro primer programa. Tenemos el gusto de presentar a la ingeniera Elia Rojas. Les cuento que ella es especialista en lo que es ingeniería en industrias alimentarias y agroindustrias. Ella también es consultora para el sector agrario de la Universidad de Lima y le damos la más cordial bienvenida, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Qué gusto de estar con ustedes aquí en RTV Lima y les agradezco la invitación. Cuéntenos un poco el ingreso per cápita que tiene de agua cada ciudadano limeño con respecto a las proyecciones que podemos tener en una ciudad caótica de 14, 15 millones de habitantes en Lima. ¿Cuál es su opinión para empezar como especialista? Claro, sí, realmente que un poco nos preocupa, ¿no es cierto?, el futuro de nuestro país y principalmente el de la capital, que cada día hay más población, ¿no?, que vienen buscando un futuro mejor. Solamente un ejemplo para comentarte sobre el agua que comentabas, ¿no es cierto?, sobre la cantidad de consumo de agua. Nosotros nos vamos, y es mi tema, sobre alimentos. ¿Cuánto de agua debe beber cada ciudadano? 2 litros de agua mínimo, diario. Entonces, si vamos a una población de 8 millones y luego al 2020 a 13 millones, entonces solamente una simple multiplicación, sabemos que solamente para beber agua. Y fuera de eso, vamos a tener que utilizar agua para higienizarnos, agua para procesamiento de los alimentos, ¿no es cierto? Y no solamente es eso en el uso del agua, no solamente es usar el agua y que el agua esté adecuadamente, ¿no es cierto?, sanitariamente, para poder usarse tanto en los domicilios como en las plantas de procesamiento, sino también el ver después de, ¿no?, qué hacemos con las aguas residuales. El país tiene una política clara de descontaminación de los lagos, de los ríos, o todavía no se ha pensado en esto. No es una problemática muy grave. Los otros países en Latinoamérica ya tienen una política de descontaminación de las aguas residuales. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Brasil. No tendríamos unas playas si no tuvieran un proyecto de contaminación de agua descontaminación, ¿no? Bogotá, Colombia, Cartagena, ¿no es cierto? Al turista le presentan unas playas preciosas, pero detrás de todo eso hay todo un proyecto de gobierno, ¿no es cierto?, de descontaminación de las aguas residuales. Que no es el caso de Lima. No, porque acá utilizamos el agua y simplemente va al curso río, va al curso lago y luego llega todo al mar. Tenemos la cuenca en Lima. Tenemos 3 cuencas. Tenemos el río Rímac, ¿no es cierto?, que es la que cruza Lima. Tenemos el Chillón y tenemos la del sur, la de Lurín. Entonces, y todos esos ríos reciben todo lo que viene del sector agrícola, reciben agua de domiciliarios, reciben agua de las industrias. Ingeniera, como si esto fuera poco, pues los estudios dicen que los limeños diariamente arrojamos basura a nuestro mar equivalente a 2 estadios nacionales llenos diariamente, lo cual es verdaderamente un escándalo. Claro, ¿y en el mar qué hay? Están los productos hidrobiológicos. ¿Qué tan nocivo y letal puede ser esa contaminación en el mar hoy? Realmente sumamente peligroso porque los niveles de contaminación, por ejemplo, DIGESA ha hecho todo un estudio, y hay muchos estudios a lo largo de hace más de 20 años sobre la cuenca del río Rímac, solamente de uno hablamos, de la cuenca del río Rímac. Es un río muerto porque anteriormente tenía vida, ahora tiene todo en exceso. Tiene todos los patógenos, peligros microbiológicos, ¿no es cierto?, parásitos, patógenos, todo en exceso. Los físicos, ¿no es cierto?, la gente echa toda su, como dices tú, Rolando, toda la basura. Cada persona genera aproximadamente entre 800 y 1 kilo de, ahora, la de basurita. Todo entra eso al río. Y los peligros químicos, como hablabas, sobre la zona minera. Ingeniera, la distancia que hay entre el relleno sanitario en la ciudad de Lima y Chorrillos, donde hay pescadores cuyos pescados nos venden a nosotros, ¿afectaría la salud de los limeños? Antes que me responda, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos. Vamos a una pausa en Lima Per Cápita y volvemos con la respuesta de la ingeniera Elia Rojas. Ya volvemos.
continuamos en Lima per cápita. Ingeniera, ¿afecta realmente? Claro, lo que pasa es que en Lima, a diferencia de otras ciudades al interior de nuestro país, tiene dos rellenos sanitarios. Tiene uno en el norte, que es Zapallal, y otro al sur, Portillo el Grande. Se supone, le digo se supone, que todas las municipalidades al momento de recoger los residuos domiciliarios e industriales deberían derivarlas hacia los rellenos. Pero realmente alrededor de Lima tenemos entre 8 y 10 botaderos, que es ahí donde algunas municipalidades derivan sus residuos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de residuos se recoge en Lima? ¿No? Tal vez, si exagero, sería un 60%, un 40% permanecen dentro de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Y qué se ha hecho? ¿Las autoridades qué han hecho hasta el momento para evitar eso? Eso, bueno, hay normas, hay leyes que deberían ser cumplirse, ¿no es cierto? Las autoridades... O sea, las leyes están. Están las leyes, pero se cumple y eso es lo malo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros somos un país que estamos actualmente en la mira de para ser un país exportador, ¿no es cierto? No solamente de nuestros productos hidrobiológicos, no solamente de nuestros productos regionales, pero bueno, como la quinoa, la kiwicha, sino también en la parte de gastronomía. Entonces, si somos un país que tenemos estos problemas y que no los solucionamos, eso va a ser un crecimiento muy débil, o sea, no vamos a tener un crecimiento sostenible. Ya lo está haciendo, ¿no? Porque claro. Esa es un poco la explicación de que no haya un crecimiento sostenido en los últimos años en productos alimenticios. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando comenta Gastón da un mensaje, dice, bueno, yo preparo los alimentos, voy, preparo, por ejemplo, el ceviche con la lechuga y le pongo el choclo, orgánicos. Te está mandando el mensaje de orgánico, ¿no es cierto? Eso que significa controlado en el sector primario, en el tratamiento primario, qué plaguicidas le he hecho, qué es. ¿No? Entonces la tendencia es, vamos a promocionar nuestra gastronomía, pero con productos orgánicos, ¿no es cierto? Con productos controlados, seguros. ¿No? Ahora, esto tendría que obedecer una campaña sistemática, claro, mediática, que llegue a la población, claro, y que conozca la diferencia en lo que es los productos orgánicos. Claro, y no solamente orgánicos, sino trabajar con una normativa que ya está, es vigente, hay una normativa internacional y nacional. ¿Qué falta entonces? ¿La idiosincrasia del peruano, concientizar a la gente? Claro. Y acá, exacto, o sea, falta, acá es la campaña que se hace, ¿no es cierto? Es que un poco el peruano que quiera salirse de las normas, ¿no? Porque en nuestro país hay dos estándares de alimentos. Unos alimentos estándar A1, que es el que va hacia el exterior, y que saben los peruanos que están en este rubro que deben cumplir todas las normas del comercio internacional. Eso sí, esos alimentos sí. Los que va afuera son de primera calidad. ¿Y lo que queda para nosotros? Sin estándar, ¿no es cierto? Porque no hay un control, porque la municipalidad no tiene la capacidad de controlar. Y eso parecería obedecer simplemente a un tema administrativo, pero no, muchos de esos alimentos pueden ser nocivos para nuestra salud, claro, y son de consumo diario. Claro. Por ejemplo, todas las aguas residuales van al mar. Entonces dice, el peligro es que las especies hidrobiológicas puedan tener presencia de mercurio. ¿El mercurio de dónde viene? Viene de la zona minera, ¿no es cierto? De verte al mar, verte al río, luego al mar y el... Y ahí amarramos ya un tema político y de intereses millonarios. Entonces, creo que el Colegio de Ingenieros pues tiene un rol muy importante y cada uno de los capítulos, ¿no es cierto?, con sus respectivos presidentes, creo que el ingeniero no está participando en la parte política. Nosotros estamos muy técnicos, somos, ¿no es cierto? Y la parte política a veces dejamos a las otras especialidades y no, pues entonces el ingeniero tiene que participar, ¿no es cierto? Ingeniera, para terminar, nosotros estamos con una proyección al 2020 de una ciudad caótica. Lo principal, lo más urgente que en materia alimenticia deberíamos hacer los limeños y los peruanos, por ende, ¿qué cosa sería? Lo más inmediato, lo más urgente. Que conozcan. Y luego el rol de prevención, para que no ocurran los casos de prona, ¿no es cierto? Para que los niños no tengan que fallecer por haber comido un alimento envenenado. O sea, la gente tiene que conocer, tiene que saber su rol. Y cultura preventiva también. Claro. Y luego la cultura preventiva, ¿no? Prevenir, o sea, conocer y luego prevenir, ¿no? De consumir estos alimentos que vienen de sitios no adecuados, pues, ¿no? Por ejemplo, de Oquendo, del fondo Oquendo. Hay cantidad de alimentos sembrados y es el final del río Rima. Ingeniera, le agradecemos mucho su presencia acá en Lima per cápita. Muy gentil. Gracias por la invitación.
antes de despedirnos, hay algo como para que tomen en cuenta esta noche. ¿Cuánto demora su automóvil en llegar desde la vía expresa, la avenida Ricardo Palma, hasta el segundo óvalo de la avenida José Pardo? ¿Saben el aproximado en hora punta? Entre 20 a 25 minutos. Si no se construyen vías alternas, ¿sabe cuánto va a demorar en llegar su automóvil de la vía expresa al segundo óvalo de José Pardo en el 2020? Una hora y media. El tiempo de ir desde acá, de Lima, a Santa Eulalia. Increíble. Sobre ese tema profundizamos mañana. Hasta entonces, permiso.